el poeta que viene a continuación, muy conocida, seguro que sabéis quién es. Héctor Castilla, te toca. ¿Cómo se nota que a uno los amigos lo quieren? Personaje, ¿no? Voy a tocar un poco la nariz. Es maravilloso estar aquí esta tarde, noche ya, entre poetas, escritores de relatos, novelistas, directores de teatro, gestores culturales, editores, porque creo que soy el único de toda la lista que se autodenomina ex-poeta. Cosas maravillosas que da la literatura. Que haya salido justo antes de mí Antonio Aguilar ha sido un placer, porque él mencionaba el poeta, el poema que yo tenía en mente desde el principio para leer esta noche. Iba a decir que cada hora, pero es mentira. Cada minuto que la biblioteca está cerrada es como si los políticos pisotearan, escupieran o quemaran el sueño de cualquier persona que puede cruzar esa puerta. Así que para todos aquellos que hacen uso de las bibliotecas públicas, el incendio de un sueño del Tito Chinaski, más conocido mundialmente como Charles Bukowski. El incendio de un sueño. La vieja biblioteca pública de Los Ángeles ha sido destruida por las llamas. Aquella biblioteca del centro. Con ella se fue gran parte de mi juventud. Estaba sentado en uno de aquellos bancos de piedra cuando mi amigo Buddy me preguntó: ¿vas a alistarte en la Brigada Lincoln? Claro, contesté yo. Pero al darme cuenta de que yo no era un idealista político ni un intelectual, renegué de aquella decisión más tarde. Yo era un lector, entonces, que iba de una sala a otra. Literatura, filosofía, religión, incluso medicina y geología. Muy pronto decidí ser escritor. Pensaba que sería la salida más fácil. Y los grandes novelistas no me parecían demasiado difíciles. Tenía más problemas con Hegel y con Kant. Lo que me fastidiaba de todos ellos es que les llevara tanto lograr decir algo lúcido y o interesante. Yo creía que en eso les sobrepasaba a todos entonces. Descubrí dos cosas. A. Que la mayoría de los editores creía que todo lo que era aburrido era profundo. B. Que yo pasaría décadas enteras viviendo y escribiendo antes de poder plasmar una frase que se aproximara un poco a lo que quería decir. Entretanto, mientras otros iban a la caza de damas, yo iba a la caza de viejos libros. Era un bibliófilo, aunque desencantado, y eso y el mundo configuraron mi carácter. Vivía en una cabaña de contrachapado detrás de una pensión de $3.50 a la semana, sintiéndome un Chatterton metido dentro de una especie de Thomas Wolfe. Mi principal problema eran los sellos, los sobres, el papel y el vino, mientras el mundo estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial. Todavía no me había atrapado lo femenino. Era virgen y escribía entre 3 y 5 relatos por semana, y todos me los devolvían, rechazados por el New Yorker, el Harper's, el Atlantic Monthly. Había leído que Ford Madox Ford solía empapelar el cuarto de baño con las notas que recibía rechazando sus obras. Pero yo no tenía cuarto de baño, así que las amontonaba en un cajón, y cuando estaba tan lleno que apenas podía abrirlo, sacaba todas las notas de rechazo y las tiraba junto con los relatos. La vieja biblioteca pública de Los Ángeles seguía siendo mi hogar, y el hogar de muchos otros vagabundos. Discretamente utilizábamos los aseos, y los únicos que echaban de allí eran los que se quedaban dormidos en las mesas de la biblioteca. Nadie ronca como un vagabundo, a menos que sea alguien con quien estás casado. Bueno, yo no era realmente un vagabundo. Yo tenía tarjeta de la biblioteca y sacaba y devolvía libros, montones de libros, siempre hasta el límite de lo permitido. Aldous Huxley, T.H. Lawrence, E.B. Cummings, Conrad Aiken, Fyodor Dost, Dos Pasos, Turgenev, Gorky, H.D., Friedrich Nietzsche, Schopenhauer, Steinbeck, Hemingway. Siempre esperaba que la bibliotecaria me dijera: qué buen gusto tiene usted, joven. Pero la vieja puta ni siquiera sabía quién era ella. ¿Cómo iba a saber quién era yo? Pero aquellos estantes contenían un enorme tesoro. Me permitieron descubrir a los poetas chinos antiguos, como Tu Fu y Li Po, que son capaces de decir en un verso más que la mayoría en 30 o incluso en cientos. Sherwood Anderson debe de haberlos leído también. También solía sacar y devolver los cantos. Y Ezra me ayudó a fortalecer los brazos, si no el cerebro. Maravilloso lugar, la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Fue un hogar para alguien que había tenido un hogar infernal. Arroyos demasiado anchos para saltarlos, lejos del montaral ruido. Contrapunto. El corazón es un cazador solitario. James Thurber, John Fante, Rabelais, Maupassant. Algunos no me decían nada. Shakespeare, Jimmy Shaw, Tolstoy, Robert Frost, F. Scott Fitzgerald. Upton Sinclair me llegaba más que Sinclair Lewis.
y consideraba a Gogol y a Geiser tontos de remate. Pero tales juicios provenían más del modo en que un hombre se ve obligado a vivir que de su razón. La vieja biblioteca pública de Los Ángeles muy probablemente evitó que me convirtiera en un suicida, un ladrón de bancos, un tipo que pega a su mujer, un carnicero o un motorista de la policía. Y aunque reconozco que puede que alguno sea estupendo, gracias a mi buena suerte y al camino que tenía que recorrer, aquella biblioteca estaba allí cuando yo era joven y buscaba algo a lo que aferrarme, y no parecía que hubiera mucho. Y cuando abrí el periódico y leí la noticia sobre el incendio que había destruido la biblioteca y la mayor parte de lo que en ella había, le dije a mi mujer, yo solía pasar horas y horas allí. El oficial prusiano, el atrevido muchacho del trapecio, tener y no tener, no puedes retornar a tu hogar. Thank you.